Investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM descubrieron una nueva forma de combatir el cáncer de mama, de próstata y el neuroblastoma. El estudio está basado en las propiedades del yodo molecular contenido en las algas marinas. El análisis empezó desde 2001, cuando se dieron cuenta de que contiene un inhibidor del crecimiento de los tumores cancerígenos. Aunque aún está en etapa de investigación, ya se trabaja con el IMSS y con el ISSSTE para que pueda ser incluido en los tratamientos contra este mal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.